Ay, no. Lo que me toca hacer por mi hija. Ese día. Mi amor, ya levanta, apura. No. Mi amor, levanta, tenemos que hacer el desayuno. Tengo que irme a trabajar. Bueno, voy a ducharme hasta mientras. No, nos va a descubrir. ¿Ahora qué hago? No. Mi amor, sabes que me encantaría quedarme con ti, pero tenemos que salir a trabajar, hay mucha deuda que pagar. No podemos darnos ese capricho de no salir a trabajar. Sí, amor, lo sé. Nos tocó una vida tan ajustada, pero ya que se puede hacer. Mi amor, te pido que me comprendas. Mira, no te pongas triste. Yo prometí darte una vida de princesa y sé que lo voy a lograr. Sí, darte esa vida que te mereces. Solo tienes que ser un poco paciente. Ya vendrán días mejores. ¿Sí? Bueno, voy a ducharme. Ok. Es la última vez, y te lo juro, es la última vez que hago esto. Por poco y me da un infarto. Ay, pero dime, Alex, ¿por fin te dio el anillo? Dime que sí. No, pero mamá, te cuento, me llevó al mejor restaurante y ni sabes. ¿Qué? Reservó solo para los dos. ¡Ay! Y tiene muchísimo dinero. Ay, eso es interesante. Pero mamá, tienes que ayudarme. Ay, necesito salir con él otra vez. Ay, bueno, bueno, todo sea por mejorar nuestra calidad de vida. Eres la mejor mamá del mundo. Señora Michelle, ¿qué hace usted aquí? ¿Dónde está Mayfer? ¿Qué hace usted en mi... Es que May... Es que... Mayfer no está aquí. Lo que pasa es que... Mira, te voy a decir la verdad. Está con otra persona. Y esa persona la puede sacar de esta pobreza. Así que tú no vas a arruinar nuestros planes. ¿Qué? ¿Pero qué me está diciendo, señora? Mira, es tu culpa que pasara todo esto. Es un hombre amargado. Te dedicas solo a estar trabajando. No le das lo que mi hija necesita. Ni siquiera un poco de atención, ya que dinero tampoco. Así que todo esto lo hicieron por ambición, por obtener rápido el dinero que tanto han querido. Ahora entiendo lo ciego que fui, pero esto no se va a quedar así. ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué piensas hacer? ¡Espérate! ¿Y qué más voy a hacer? A esperar a su adorada hija. A ver cómo llega con ese tipo y desenmascararla para que se entere la clase de mujer que realmente es. No, 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 espera, mira, tú no le puedes hacer eso. Vas a arruinar todos nuestros planes.
Ella puede tener una mejor calidad de vida. No dañes todo lo que hemos hecho. Ya hemos llegado hasta muy lejos. Si tú lo vas a arruinar, entiende que ella necesita salir de esta pobreza. Piénsalo, por favor, piénsalo. Muy bien, muy bien. Aunque usted crea que yo soy poca cosa para su hija y usted diga que no la merezco, yo no diré nada. Pero a cambio, vamos a hacer algo. Sí, sí, escúcheme con atención. Dime. ¿Entendió? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, lo que tú digas. Ok. ¿Qué podrá hacer esta hora? Ay, mamita, por fin no se dio cuenta. Ay, muchísimas gracias, mami. Ya estamos por poquito de dejar de ser pobres. Hija, pero... Te amo tanto. Sí, hijita. Eres la mejor, mamá. Sí, pero tengo que decirte algo muy importante. ¡Maifer! ¡Maifer! Ay, mamita, luego me dices. Voy a ver qué quieres. Pero es que, hija. Hija, espérate. ¡Hijo! Ay, tengo que decirte algo. Ay, ahora, Dios mío. ¡Maifer! Ven acá ahora mismo. Maifer, disculpa por venir a estas horas, pero la verdad ya no aguantaba más tiempo. Quiero aprovechar ahora que está tu hermano y tu mamá para hacerte una pregunta muy importante. ¿Me darías el honor de casarte conmigo y ser mi esposa? A ver, yo no soy su hermano. Yo soy su... Suélteme, señora. Yo no me voy a quedar callado. Largo de aquí. Para que te enteres, Maifer no es mi hermana. Es mi novia. Nos está engañando a los dos. Maifer, ¿esto que está diciendo este individuo es cierto? ¿Para qué te voy a estar mintiendo? Vete de aquí. A ver, un momentito. Yo no me voy a ir a ningún lado, ¿entendido? La única que va a decidir aquí es Maifer. Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Adelante, hija. Dile que sí. Te mereces cambiar tu vida y que él nos dé una vida de reinas como nosotras nos merecemos. Ándale, di que sí. Vamos. Sí, mil veces sí, sí acepto ser tu esposa. Bien, ya que todo está dicho y yo salgo sobrando. Bueno, no voy a pelearme por
una mujer tan superficial como tú. No sé, ahora ustedes verán cómo pagan el alquiler. No, yo me voy de aquí. Sí, no te preocupes. Para eso está mi nuevo yernito. Está bien. Yo voy por mis cosas. ¿Quieres que te acompañe, tal vez? Bueno, ahora sí que vas a ser mi esposa. Pues, vayan a ver sus cosas porque nos vamos de aquí. ¡Ay! ¡Vamos, hija! Amor, no se abre. Ya nos queremos ir de aquí. ¿Qué pasó? Lo siento, mi amor, pero ese no es el vehículo. Bueno, de seguro es este. Tampoco, mi amor. Ese tampoco es el auto. No me parece gracioso lo que estás haciendo. Dime, ¿cuál es el vehículo? Pues, ¿el vehículo? Es este. Este es mi carrito. ¿Qué? ¿Qué? Pues lo siento mucho, pero yo no tengo dinero para comprar un vehículo. Este carrito me lograron prestar para poder irnos de viaje. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Pues no es ninguna broma. ¿Qué? ¿Esto es una broma? Tú me dijiste que me ibas a dar una vida de reina como yo me lo merecía. ¿Por qué jugaste así conmigo? Lo siento mucho. Ay, esto lo vas a pagar muy caro. Te juro que lo vas a pagar caro. No se va a quedar así. ¿Pero qué significa esto? ¿Tú qué haces aquí? ¿Acaso te refieres a lo que tú me hiciste a mí? ¿De qué hablas? Te digo algo muy gracioso. ¿Quién crees que le prestó el carro y le dio dinero para que te llevara a todos esos lugares maravillosos? ¿Pero cómo? Si tú nunca tuviste dinero. Aparentemente yo no lo tenía, pero solamente se trataba de una estrategia para saber si tú me querías por lo que era y no por lo que tengo. Vaya sorpresa que nos llevamos. La verdad es que resultaste ser una mujer muy falsa e interesada, que destruía los sentimientos y que nada más le importaba ella. Que nada más te importabas tú mismo. Pero debes entenderla también. Es que tú también estás lleno de mentiras. A ver, alto. Para que vean que no soy rencoroso, les voy a dar un regalito. ¿Qué, qué, qué? Dinos, ¿qué? Venga. Vamos, hija, vamos. De seguro nos van a regalar el auto. ¿O es dinero? Yo capaz que es dinero. ¿Qué? ¿Me tiene un momentito, por favor? ¿Una pala, botas y libro? Maifer, eso es para que busques y estudies una buena carrera y no esperes depender económicamente de un hombre. Y para ti, suegrita, es para que le des un ejemplo a Maifer de cómo se trabaja y que valore el esfuerzo que uno hace para ganarse el pan de cada día. Esto es una humillación. ¡No lo pienso tolerar! Allá ustedes. Vamos, amigo, te invito a comer. Cierra. Con permiso. No nos pueden hacer esto. Espérate, tenemos que hablar. No nos puedes dejar así con mi hija. Dale otra oportunidad, por favor. No te vayas, por favor. Danos otra oportunidad. Hija, ruégale. No te vayas.